Garp, ¿cómo pudiste hacernos esto? No te nos vayas de esta manera, Garp. Eres un grande, eres el héroe de la marina. No nos abandones. Buenos días, Nakamas. Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1088. Con el corazón en el pecho más encogido que... ¿Cómo va eso, Nakamas? ¿Qué tal lo lleváis? ¿Cómo va la resaca de este capítulo 1088? Un capítulo que, uff, la verdad que, a ver, hay epicidad y dureza por igual, ¿eh? Aún así, bueno, yo al principio estaba siendo bastante derrotista, la verdad, ¿no? Con esa situación final del capítulo, pero pensándolo un poquito ya fríamente, fuera del capítulo, sin tantas emociones e impactos y señales por todos los lados, ya más tranquilamente lo volví a leer y he dicho, cuidado que se nos salva el pana. Como hay muchas cosas que comentar, Nakamas, no quiero enrollarme, vamos a ir directamente a hablar sobre el capítulo, pero antes de eso, como siempre, pediros por favor, Nakamas, que si sois nuevos, me acabáis de descubrir, soléis ver mis vídeos, pero no estáis suscritos al canal, pues me encantaría pediros por favor que os suscribierais al canal. Sois muchos los Nakamas que me soléis ver, pero no estáis suscritos. Y ya que a vosotros no os cuesta nada, a mí me hacéis un favorazo enorme, Nakamas. Así que, por favor, sé tan amable, ve ahí abajo y dale al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo. Muy bien, Nakamas, no me he dicho todo esto, vamos a comenzar con el capítulo, el cual dio comienzo totalmente la semana anterior con esa situación en Hachinosu donde Garp ya empezaba a tener problemitas con cierto atravesamiento ahí de un tal Shiryu de la lluvia. La situación ya se torció bastante en el anterior capítulo y en este vamos a ver que no se va a quedar corto. Pero el capítulo no da comienzo con Garp en el presente, sino con un Garp en el pasado, en el cuartel general de la Marina, el antiguo cuartel general de la Marina, donde tenemos a un Kobe súper, súper joven. Vemos que Garp está explicando a todos los alumnos, está dando una clase, donde explica una situación, la cual consiste básicamente en que estás en una isla, tú, con un viejo y con un bebé. Y está todo rodeado de bestias salvajes, ¿vale? Y el bote solamente tiene espacio para dos. Entonces, ¿a quién habría que salvar? A lo que Kobe responde que se bajaría el del bote y dejaría que el viejo y el bebé salieran sanos y salvos. Literalmente, el pensamiento de Kobe durante absolutamente todo One Piece, incluso a día de hoy, sigue pensando así, a pesar de que Garp ahora le corrija. Pero coge Garp y le tira pues el boli o lo que tuviera ahí, se lo tira a la cabeza y le dice que muy mal, que el viejo se tiene que ir a la mierda. El argumento que tiene es bastante sencillo, pero realmente, pues bueno, se puede ver como lógico. El viejo es ya bastante mayor, tiene poco tiempo de vida por delante y sin embargo el bebé es el futuro total de la vida, puesto que tiene mucho futuro por delante y puede ser útil para la sociedad, y el propio marine tiene que ser salvado porque él es quien se encarga de proteger ese futuro. Vemos que hay pues como otra marine profesora detrás de fondo escuchando todo esto y diciéndole, pero Garp, no digas eso. Eso lo dice delante de todos los chavales. Luego, a escondidas, cuando ya no están mirando los chavales, la chica esta le ha metido una paliza a Garp, diciéndole que todas las vidas valen lo mismo y que no puede poner un ejemplo así. Tras esto, viajamos al futuro de ese flashback, pero al pasado todavía de este presente. Joder, el porro. En la situación de Kurohige cuando entró en Amazon Lily e invadió la isla, llevándose a muchos marines consigo. Vemos que los marines están bastante impotentes porque no pueden actuar ya que necesitan órdenes de un superior, puesto que están enfrentándose a un Yonkou. Y como vimos con Rob Lucci, un Yonkou es una excepción bastante peculiar a la hora de la marina, puesto que la marina no puede actuar por su cuenta frente a un Yonkou, a no ser que seas de SWORD. Entonces aparece Kobe, el cual sabíamos que estaba en esa situación, y ofrece su vida, ofrece su cuerpo a cambio de liberar a todos los marines. Kurohige acepta. Tras esto ya volvemos al presente, Nakamas, a Hachinosu, con toda la situación que conocíamos hasta el capítulo anterior, y a partir de ahora empieza la epicidad y la tristeza. Vemos como los marines desde el propio barco, los cuales están a punto de ser aplastados por el brazo isla de Ávalo Pizarro, están intentando disparar cañones y hacer de todo, pero no sirve de absolutamente nada. Entonces vamos a donde está Garp tirado en el suelo, bastante reventado tras el ataque de Shiryu de la lluvia, diciéndole a Kobe, el Meppo y Gruus, a los tres, que va a abrirles una oportunidad y que no la pueden rechazar ni desaprovechar. Explica el plan, y es que básicamente Kobe directamente, ya toma por culo, se va a encargar de frenar la mano. Así, tú te apañarás, Kobe, tú verás. El contraalmirante Gruus será el encargado de que Kobe, una vez destruya esto, pues será el que frenará con su poder de la arcilla todos los escombros y piedras que van a caer encima del barco. Y mientras tanto, el teniente comandante, el Meppo, se va a encargar de frenar a todos los piratas que aparezcan para intentar detener a los otros dos.
Antes de pasar a todo el procedimiento de esto, quiero hacer un detalle muy bonito, y es que los tres que están actualmente, Grus, Kobe y el Meppo, son alumnos de Garp, los tres, y los tres se formaron a la vez. Esto se puede ver al principio del capítulo en el flashback de Garp explicando toda esta situación del viejo y el bebé, en la que se ve de fondo a Prince Grus, y luego por otro lado sabemos que el Meppo es contemporáneo a Kobe. Y es curioso porque los tres tienen rangos diferentes. El Meppo es teniente comandante, un puesto encima en capitán se encuentra Kobe, y dos puestos encima en contraalmirante se encuentra Grus. Esto se puede deber a que tal vez Kobe entró antes en S.W.O.R.D. y eso le ha frenado un poco los ascensos frente a Grus, que está como contraalmirante, pero los tres son de la misma época. Entonces Kobe actualmente pues está un poco rayado diciendo, pero yo seré capaz de hacer esto, no sé qué, está pensando, y Garp le interrumpe y dice, piensa menos las cosas y actúa. Tras dicho eso, vemos un panel que me encanta porque se ve a los tres que salen prácticamente a la velocidad de la luz, disparados, dispuestos a hacer la misión. Vemos que todos los piratas se ríen, ¿no? Diciendo pues que Kobe es un niñato, que por mucho que tenga el título de héroe todavía es un niño que no es capaz de hacer gran cosa, tal, y bueno, infravalorándole, lo clásico. La situación ya comienza y efectivamente los piratas van detrás de estos, con lo que aquí primero el Meppo recuerda su misión. Entonces se gira y el Meppo efectivamente se encarga de ir parando a todos los piratas. Se deja eso de lado y vemos como Garp se levanta y Aokiji le dice que qué planea hacer, si está muy mal herido, Garp ahora no va a poder hacer gran cosa. Garp sonríe y dice que solo es un rasguño. Vamos a ver que Garp, o sea, si ya lo tenía aquí, Garp se va a poner por encima de la cámara. O sea, aquí, a que no lo veis, ¿verdad? No lo veis, ¿no? Pues aquí va a estar. Y Aokiji, un poco de manera, pues no sabemos si irónica o de verdad, dice, vaya, yo que me estaba preocupando un poco por ti. Y aquí Garp desaparece, literalmente desaparece, porque va a una velocidad increíble a por Aokiji y le dice, por esa razón eres un debilucho. Y le suelta un puñetazo que nada, ni nombre de ataque, ni haki, ni hostias. Un puñetazo limpio que le deja tieso a Aokiji. Y tras dejarlo ahí en el suelo, vemos, lo que hacía falta ver en Garp. O sea, una demostración titánica increíble, no solamente como con el Galaxy Fist, que es básicamente un puño de la hostia, sino aquí también vemos un alarde de velocidad y de inteligencia por parte de Garp. Y es que vemos cómo va, literalmente a través de todos los edificios hasta la calavera donde se encuentra, pues, un poco el centro de Ávalo Pizarro, la calavera de Hachinosu, y le mete un puñetazo increíble. Pero antes de eso quiero pararnos primero a ver la imagen de Garp cargando el puñetazo. Me parece brutal, o sea, esa sonrisa, esa confianza en sí mismo, ese cómo carga el puño de Haki, todo, espectacular, Garp, increíble. Y tras eso hace el ataque llamado Galaxy Divide, división de galaxias, en la cual, pues será que se ha tomado como la cara de Ávalo Pizarro una galaxia, porque la ha dividido en dos del ostión que la ha calzado, o sea, le ha partido la cara literalmente. Esto es increíble y descubrimos una cosita interesante sobre el poder de Ávalo Pizarro, y es que recibe él el dolor, es decir, no es como la fruta de Pica, la cual pues es capaz de crear estatuas gigantes de piedra y lo que sea, que no recibe el dolor porque solo crea piedra, sino que aquí Ávalo Pizarro es el que se convierte en la propia isla, y esto implica que él recibe el dolor de todo lo que pasa en esa isla. Kobe ve que esta es la oportunidad que ha abierto Garp, entonces Kobe vuela para arriba con su Gepo directamente para preparar el ostión épico. Ávalo Pizarro dice que a pesar de todo el daño que le ha hecho, que no se crea que eso le va a distraer y que efectivamente va a intentar golpear al barco de la marina. Y aquí vemos un Garp sonreír, es que no para de sonreír y me encanta, o sea, te lo juro que Garp sonriendo es lo mejor que ha traído One Piece junto a Luffy sonriendo. Y sonríe porque está recordando un momento importante en el pasado de Kobe, el cual, pues bueno, básicamente Garp se da cuenta de que Kobe está constantemente en el pasado lesionado de piernas y de puños, perdón, manos y hombros. Al Meppo le preocupa un poco contárselo a Garp porque Kobe le pidió que no se lo contara, pero bueno, vemos que tampoco le preocupa tanto porque se lo va a contar tan tranquilo. Y dice que Kobe mete muchísimas horas extra a su entrenamiento, y esto se queda muy loco porque Kobe tiene su entrenamiento normal, tiene un entrenamiento especial que le da el propio Garp, que es lo que menciona aquí, o sea, dice, aparte de mi entrenamiento especial, entrena aún más, y efectivamente debe entrenar 10 veces más que lo que entrena un marine normal. Y esto se debe a que Kobe es consciente de que su capacidad de combatir es mucho más inferior a la de los demás. Es decir, es literalmente lo que en Naruto sería un Rock Lee de manual. O sea, una persona sin talento para el combate busca, a base de entrenamiento, de esfuerzo y de superación, conseguir ser un maldito monstruo. Y es lo que Kobe nos va a demostrar que ha conseguido ser. Un maldito monstruo. Vemos que entrena en el flashback exactamente igual que Garp y Aokiji en su momento, con los acorazados, pues dándole puñetazos básicamente a estos acorazados. Se corta este mini flashback, vemos a todos los marines dentro del barco súper preocupados porque nadie va a ser capaz, en principio, de pararlo, y todo el mundo está viendo cómo Kobe
efectivamente salta ahí arriba para intentar detenerlo y están diciéndole que se aparte, que todos salten al agua del barco porque va a ser destruido. O sea, realmente, en esta situación de verdad problemática, poca gente está confiando en Kobe. Aquí, pues, Kobe va pensando que debe destruirlo, que no va a permitir que nadie muera por su culpa. O sea, Kobe sigue cargando con esa culpa que todos, en realidad, están ahí por el propio Kobe, porque han ido a rescatar a Kobe y que no va a permitir que nadie muera por eso. Con lo que prepara el puñetazo, prepara Haki de manera, bueno, pues epiquísima, recordando bastante al puño previo de Garp, de hecho. Y bajo el nombre del ataque Honesty Impact, hace un puñetazo histórico para Kobe, posiblemente el ataque más chetao que Kobe haya hecho en su vida, que lo hayamos visto nosotros y que por su cuenta haya hecho, y consigue reventar absolutamente todo el brazo de Ávalo Pizarro de una manera brutalísima. O sea, deja a todo el mundo loco, a todos los piratas, todos los marines flipándolo porque ha conseguido hacerlo, y Garp no es que lo flipe, es que se empieza ya no a reírse o a sonreír como antes, sino a descojonarse, y es que lo adoro, tío, es que adoro a Garp. Tras esto, Prince Grus pues consigue con su arcilla bloquear todos los ataques, bueno, todos los trozos de piedra que caían a raíz del ataque de Kobe, con lo que la situación está salvada. El Meppo consigue rescatar a Kobe y entra en el barco y todos empiezan a celebrarlo, pues de manera bastante guay porque lo han conseguido y tal, y ahora dicen, ahora tenemos que llamar al vicealmirante Garp para que suba a bordo y ya escapamos. Pero eso en la que más parece que no va a ser así, Garp no opina lo mismo. Le llaman y Garp dice que cojan todo y se piren, que escapen de Hachinosu, que él ya se las apañará. Esto rompe mucho la mente a los marines y no saben por qué es. Y bueno, Oda nos muestra la imagen de por qué dice esto y vemos una situación bastante oscura y jodida en Garp. Y es que está en el suelo, aparentemente con un hielo de Aokiji atravesado, sin poder escapar, y rodeado por todos los piratas de Kurohige que hay actualmente en la isla. Por Aokiji, por Ávalo Pizarro, por Shiryu de la Lluvia, por Vasco Shot y por San Juan Wolf, que no preguntéis cómo ha salido del agua, pero ha conseguido salir del agua. Y bajo un montón de risas del propio Garp, pero unas risas que no una sonrisa como cuando Roger murió sonriendo, cuando Ace murió sonriendo, no. Una risa carcajada, le ha dado un ataque de risa a Garp, o sea, el puto Joy Boy de la Marina. Dice que a fin de cuentas ellos son el futuro de la Marina. Y vemos cómo al final de este capítulo sucede precisamente lo que al principio del capítulo Garp enseñó a sus marines, a sus alumnos. Y es que en una situación en la que hay unos bebés y un viejo y la propia Marina, ¿a quién hay que salvar y a quién hay que dejar en tierra? Pues efectivamente al viejo, en este caso a Garp, lo han dejado en tierra porque es el que menos futuro tiene, con el fin de salvar al futuro de la Marina. Vemos, por cierto, cómo Aokiji está aparentemente serio y con cara de bastante, pues bueno, pues que no le está haciendo ni puta gracia lo que está haciendo. Aquí va a haber dos opciones. La primera de todas, suponiendo que de verdad le ha atravesado, le ha atacado y todo, vemos que la cara se puede interpretar con ese hielo que tiene por ahí a la altura del ojo inferior, como que está llorando y ha congelado ese hielo, esa lágrima con hielo, pues para disimularlo un poquito o lo que sea. Después de esto hablaremos de si Garp va a sobrevivir o no va a sobrevivir a esta situación. Primero cerramos el capítulo con una última viñeta muy interesante y ya hablamos de cositas porque hay mucho que comentar. El narrador nos explica que al día siguiente el periódico relataba que el joven héroe de la Marina Kobe había rescatado con éxito toda esta situación, pero que el héroe legendario, el vicealmirante Garp, había sido desaparecido en la isla de los piratas, es decir, que no se sabía la ubicación de Garp. Interesante punto destacar que no mencionan que haya muerto, sino que está desaparecido. Pero el narrador nos alimenta aún más el hype y dice que eso no fue el boom gordo de la noticia del día. Para que Garp desaparecido no sea el boom gordo, atentos. Y es que explica que lo que llamó la atención del mundo entero en estas noticias fue el incidente de Egghead, donde el Yonkou Luffy tuvo que enfrentar a un asedio de la Marina y del gobierno mundial. Y vemos cómo efectivamente los barcos de la Marina ya están a puntito de llegar a Egghead. Esta noticia debe ser increíble, o sea, debe pasar algo espectacular para que lo de Garp quede en segundo plano en el mundo. Y recordemos además que el barco de Kurohige, suponemos que por otro lado, está también entrando en Egghead, que vimos ese barquito ahí de fondo. Con lo que, atentos, nakamas, porque a partir del siguiente capítulo tiene toda la pinta de que efectivamente
reanudamos el Head después de 5 meses, 5 meses, Nakamas, sin ver a Luffy y sin pisar el arco de Head. Esta semana que viene hay descanso, pero la siguiente seguramente tengamos material interesante ya centrados en el Head y dejándonos esto de Garp en segundo plano de momento. Cositas que quiero comentaros, Nakamas. Ahora hablamos de lo de Garp, muerte o no muerte, pero primero quiero detallitos, ¿vale? Lo primero de todo, vemos que Aokiji va a medio gas, totalmente, porque Ávalo Pizarro, cuando va a aplastar el barco, dice que a pesar de que consiguieran salvarse de ese aplastamiento, Aokiji podría congelar el mar y no escaparían. Y se han librado del ataque y Aokiji no ha congelado el mar. Con lo que Aokiji de primera es ya un poco sospechoso, ¿no? Ya un puntito a favor para la sospecha de Aokiji. Otro punto importante. Kobe, ¿tiene haki del rey o no? Vemos rayitos en el ataque a la hora de hacer ese golpe para petar todo el brazo de Ávalo Pizarro. ¿Tiene haki o no? Los rayitos, Nakamas, muchas veces se pueden confundir y muchas veces los Nakamas pensáis que el rayito implica haki del rey. Pero eso no es así. Oda usa los rayitos como le sale de los cojones. Puede ser con haki de armadura, puede ser con haki del rey, puede ser sin hakis prácticamente. Normalmente suelen tirar más hacia haki de armadura, ¿vale? Tengo por ejemplo dos ejemplos aquí. Uno es en la pelea de Luffy contra Doflamingo, cuando Luffy da una patada al pie de Doflamingo para evitar que Law sea pisado por Doffy. ¿Dónde salen estos rayitos? Sabemos que Luffy y Doffy ambos tienen haki del rey, pero ahí no lo manejan como para poder utilizarlo en manera de ataque. Y el siguiente también es de Luffy contra Katakuri, donde chocan puños y también con el haki de armadura, una vez más, salen rayitos también. Es decir, en los dos casos son haki de armadura y salen rayitos. Con lo que lo de Kobe, a expensas de ver si tiene o no tiene haki del rey, de momento, esto podríamos catalogarlo como un haki de armadura avanzadísimo. Y vamos ya al tema, Nakamas. ¿Garp va a morir o no va a morir? Pues bueno, pues al principio tú lees esto y dices, nada, no tiene por dónde escapar. O sea, atravesado por un hielo de Aokiji, rodeado de los piratas de Kurohige, no puede escapar, está muerto. Pero después, Nakamas, me relajé un poquito, me puse a pensar, leí el capítulo fríamente, nunca mejor dicho, y he concluido que Garp, Nakamas, por lo menos aquí en Hachinosu, no va a morir. He sacado algunos argumentos, vamos a ellos. El primer argumento de todos es el menos importante, el menos tal, y es totalmente subjetivo, pero bueno, es simplemente que para mí, Garp con esto no puede morir. Vuelvo a poner ejemplo de Shirohige en Marineford, donde encima los niveles de poder estaban mucho más capados porque no conocíamos todo, y aún así Shirohige se aguantó todo lo posible por aguantarse 300 y pico espadazos, no sé cuántos disparos, o sea, una puta salvajada, y aguantó todo eso el cabrón. O sea, Garp, por dos ataques muy importantes y muy claves, pero por dos ataques que vaya a morir directamente, me chirría mucho. Que acabe muy herido, lógicamente, que vaya a morir, ya me chirría. Por otro lado, no sería la primera vez que Aokiji hace un ataque aparentemente mortal y luego resulta que no lo es. Mirad con Jaguar Dissol cuando hizo el Ice Time Capsule, que lo dejó congeladísimo, que parecía que ya estaba criogenizado, un muerto para toda la vida, y realmente solamente lo congeló para que luego se derritiera y escapara por ahí. Y a esto de Aokiji se le puede sumar también el hecho de que no ha congelado el mar como Ávalo Pizarro dijo que sí que haría. Es verdad también, en defensa de un Aokiji asesino, es que, a ver, el hielo que se ve parece literalmente una estalactita ¡plas! Y clavadísima atravesada. Que puede serlo, también. Pero también puede ser que haya parado la hemorragia con la congelación. Sea lo que sea, yo creo que ese ataque de Aokiji sí que es verdad, pero no lo suficiente para matar a Garp. Ahora ya vamos a dejar a Aokiji y Garp y vamos a tirar a lo que son los piratas de Kurohige. Los piratas de Kurohige no deberían de matar a alguien tan sumamente importante como Garp sin el permiso del propio Kurohige. Sabemos que piensa mucho en él y en cómo se puede tomar las cosas, con sus respectivas consecuencias, incluso la muerte de por medio. Con lo que lo suyo sería que lo retuvieran hasta que Kurohige esté en Hachinosu y Kurohige decida qué hacer con él. Pero yo no me imagino a Garp muriendo a manos de toda esta gente y que llegue Kurohige y diga, ¿me habéis matado a Garp? ¿Y por qué? Kurohige no tendría que matar a Garp, porque Kurohige tiene un plan. Y en este plan, Garp puede ser probablemente la pieza más clave que haya dentro de las negociaciones para lo que quiere el propio Kurohige. El Yonko quiere hacer de Hachinosu una isla legítima, una isla del gobierno mundial en la que el propio Kurohige sea el rey de esta isla y que estos sean los primeros pasitos para conseguir hacer pues un rey de todo el mundo, literalmente es lo que quiere Kurohige, gobernar todo el mundo, pero empezaría por legitimar la isla Hachinosu y ser el rey de ahí. Y es que Kurohige mantuvo a Kobe con vida con el fin de que fuera una baza para negociar con la marina y con el gobierno para que a cambio de dárselo de vuelta hicieran real esta isla como del gobierno mundial. Pues claro, Nakamas, si Kobe, que encima es de Sword e importa menos para la marina, como quien dice, ya es una baza, el puto héroe de la marina, vicealmirante Garp,
no es una baza, son 200 bazas. Con lo que creo que lo más inteligente por parte de Kurohige sería literalmente pues que esta gentuza de aquí no mate a Garp, lo mantengan y lo retengan, llegue Kurohige y decida hacer lo que iba a hacer con Kobe pero con Garp, y entonces se podría ahí llegar a dar una situación muy similar a la de God Valley, tal vez con un Kobe sintiéndose responsable y queriendo salvar a su maestro y un Luffy pues sintiéndose responsable por querer salvar a su abuelo, y que Kobe barra Garp y Luffy barra Roger se juntan para ir a por Kurohige barra Rox Dishevek. Y de esta manera se podría dar ese paralelismo que todo el mundo estamos deseando que se dé en algún momento, y que a Oda, que le encantan los paralelismos, no debería de dejar pasar un paralelismo como este, pues para que todo pete y se dé un God Valley 2.0. Todo apunta bastante a eso. Y tras eso vemos, pues bueno, pues que acaba el capítulo con ya enfocándonos el narrador y Oda hacia Egghead, con lo que tiene pinta de que a partir del siguiente capítulo, dentro de 2 semanas, efectivamente ya no tendremos Garp ni Hachinosu, sino que tendremos cierto incidente en God Valley que probablemente nos pete la mente a todos. Y hasta aquí, Nakamas, llegaría esta review del capítulo número 1088, la cual espero que hayáis disfrutado muchísimo, Nakamas. Y no os vayáis, que tengo una cosa que comentaros importante. ¡Quieto! Por motivo del One Piece Day, ¿vale? Tanto hoy viernes como mañana sábado, durante todo el día, va a haber un código del 10% de descuento en Quinto Clothing con el código One Piece Day, ¿de acuerdo? En mi marca de ropa, en la cual pues hay diferentes productos, bueno, diferentes camisetas, sudaderas y demás de One Piece, podréis tener un 10% con el código One Piece Day. Os dejo ahí lo primero de todo, en la descripción del enlace a la web, y así podéis llevaros a vuestro querido ídolo Garp, Nakamas, aquí lo tenéis, nuestro querido Monkey D. Garp, ¿vale? Que por delante, bueno, por delante es la que llevo puesta, con los 3 hermanos ahí hostiaos, ¿vale? Esta con un 10% de descuento y absolutamente todos los productos, la gorra, Nakama, las camisetas, sudaderas y todo, 10% con el código One Piece Day. Ahora sí que sí, hasta aquí llegaría este videito, Nakamas, me encantaría pediros por favor que os suscribierais si todavía no lo estáis, como he dicho al principio del vídeo, para ayudarme a seguir creciendo. No me enrollo más, pronto mucho más contenido, como siempre, hablando del capítulo de One Piece y de todas las cositas interesantes de esta gran obra. Y nada más, un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.